Bueno, muchos trabajadores independientes no tenían ni idea de que podían solicitar la ayuda federal para los pequeños negocios. Pero bueno, aunque el dinero se agotó en un abrir y cerrar de ojos porque hay mucha necesidad, los expertos dicen que tienen que estar listos para cuando se anuncien nuevos beneficios, que puede ser de un momento a otro, tan pronto como mañana mismo. Vamos con Miroslava Gómez, que explica todo. Millones de trabajadores por cuenta propia se encuentran en el limbo económico al desconocer que para el gobierno federal son considerados parte del grupo de las pequeñas empresas. La verdad, esto era algo que ignoraba por completo. Pensaba que este tipo de ayudas que desde el Estado han estado proporcionando estaban limitadas únicamente a las empresas, más no a trabajadores independientes, como es mi caso. Pensaba que no calificábamos para recibir este tipo de ayudas. Jardineros, choferes, empleadas domésticas, camioneros, trabajadores independientes del sector del entretenimiento, entre otros, que tienen negocios por cuenta propia y no tienen empleados, quedaron sin la oportunidad de aplicar por la ayuda federal de más de 300 millones de dólares que el gobierno anunció. Estos programas ya se cerraron, lo que quiere decir que Small Business dijo ya no podemos recibir más aplicaciones porque ya el dinero que nos dio el gobierno federal ya saturó. Lo que quiere decir que estos empresarios quedaron en el limbo. Small Business ya colapsó con todo lo que tenía y se está esperando a ver si se abre nuevamente este programa de ayuda al pequeño empresario. La ayuda prometida por el gobierno se agotó el pasado 15 de abril y la suma de dinero asignada ayudará únicamente a 1.5 millones de pequeños empresarios de los 26 millones que el gobierno contabiliza de acuerdo a la recaudación de impuestos del año 2018. Para este reducido grupo que se estará beneficiando, las noticias son alentadoras. Las personas que calificaron, si ustedes justifican y tienen un historial de que este dinero se usó para pagar nómina el 75%, para pagar renta o mortgage de esa empresa o para pagar electricidad, agua, lo que se necesita para que la compañía, cuando salgamos, usted pueda seguir funcionando. Usted, este dinero que recibió como un préstamo normal, se va a convertir en un grant. ¿Qué es un grant? Un grant es un dinero que usted no tiene que regresar, sino que este dinero usted justificó con pruebas de que usted pudo mantener su compañía abierta. Mientras tanto, más del 80% de los trabajadores de las pequeñas empresas viven una dura realidad, ya que no saben cómo enfrentar el futuro de su economía. Mi situación económica actual es bastante crítica. Tengo aproximadamente un mes en el que no he estado trabajando. Ha sido bastante duro este cese por completo de las actividades.